En la puerta de Enjoy. Fundamental, así, que ¿no? Es gratuito y sí, que se pueden anotar allí en, sí, en Enjoy o, este, o en el si club de las 5 AM. Si ustedes me ven corriendo en la calle a las 5 AM... Es que te pasó algo, frenen, te echaron de tu casa. Frenen, no, es porque y la murga... ayúdenme, porque estoy escapando de algún lugar. Claro. Hay del alguna ensayo de la murga atrás mío. No, del ensayo de la murga que se extendió hasta las 7. Ah, a las 5:30 de la mañana. Pero es hermoso. Sí, no, precioso. Sí, como hacer yoga temprano. Claro. A las 6 de la mañana es hermoso. El saludo al sol. Ahora, claro, yo con lo que me gie de la boca a las 6 de la mañana no puedo saludar a nadie. No, Cuca, a nadie lo puedo mejor saludar. Ni al sol, ni a nadie. Lo mejor, lo mejor es el tapaboca en este caso para vos. Claro. Yo soy el club de las 11 de la mañana. Claro. Antes para sacarse sangre. Ahora, debe ser bravo en invierno. Claro. ¿No? Cuando, para hacer sí toda esa práctica. No, aparte, porque la gente decías, se levanta a trabajar hasta ahora. Cuando vos tenés un lugar paradisíaco, como que te incentiva ahora. Claro. Cuando no lo tenés... Es no, bravo, igual es bravo a las 5 de la mañana. ¿Eh? Es bravo, es bravo. Yo creo que el tema no es la hora, sino el tema es qué tenés que hacer en el día. Claro, ¿verdad? Ahí va. Claro. Porque hay mucha gente que se levanta temprano, pero claro, para claro otras actividades. Lo que pasa que depende también de la edad de cada uno. A veces vos vas en la Rambla, no sé, a mí me ha pasado de venir a trabajar muy temprano y decís 6 de la mañana, gente corriendo. Y bueno, hay gente que arranca el día ¿así? Corriendo y se ah siente por bien. Claro, pero esa gente debería, o sea, no debería coincidir con la gente que va en ómnibus a trabajar. Hay un encuentro de realidades ahí. No puede ser que alguien vaya en el ómnibus así, todo que no sabes ni quién es. Y levantás la vista a las 7 de la mañana y alguien saltando la cuerda. O sea, alguien va a terminar con un termazo en la cabeza. O los jovencitos que salen de los boliches ah también. Ah, bueno, también, eso también es más entendible. Bueno, claro, pero eso es entendible. Pero también es entendible el que practica de repente a esa hora de la mañana el deporte sí, y no después se va a trabajar no, capaz que al mediodía. Saltar a la cuerda a las 6 de la mañana. Pero que está eso odora bien la exploradora. No, pero me encanta. Pero está bien a esa hombre hora de la 40, mañana. Hombre de 45 años de roller, Cuca. Claro, pero ¿qué llegas tarde a tomar el bascolé a la casa de tu amigo? ¿Por qué se va a comportar? Madura un poco, ridículo. No. ¿Usted cómo? ¿Qué te parece supercampeón? ¿Pero por qué tenés esa actitud? ¿Cuál es el ideal suyo? ¿Cuál es el ideal suyo? ¿Levantarse a las 11 de la mañana? No, porque llego tarde a... Ah, bueno, ahora, pero esto es especial. No, a ver. Esto, como usted dijo, no tiene magia, pero es especial. A ver, para desayunos, ¿a qué hora te levantas? Hasta desayunar bien, yo lo entiendo. ¿A qué hora te levantas para venir acá? ¿A qué hora te levantas? Un día normal, no. Sacate día normal, olvídate de desayunos. Bueno. Día normal, sí. 9 AM. ¿Y perfecto qué haces? ¿Desayunás bien o no desayunás? Primero empiezo a entender quién soy, dónde claro estoy. ¿Eso lleva ¿ah? ¿Cuánto? Lo que pasa es que depende, con niño o sin niño. Claro. Con niño claro ya arranco a TR, sí, bueno, pero ambiental. Claro. Eso es entendible. Con sin niño, más niño. Sin niño, voy a abrir la heladera con la esperanza de que haya algo decente para poder desayunar. Pero hay desayuno. Eso es importante. Sí, pero un desayuno de gente bien. Sí. De gente bien normal. Claro. Nada de huevo revuelto. ¿Y qué sería? Deli, avena. ¿Por qué? Déjense de joder con que la avena es deli. Pero es rica. La avena se la da Sauntero y la escupe. No. Cuca. Con déjense yogur, de joder. Con yogur y miel. Cállate la boca. Semillas no de chía, desayuno no de campeones. Dejate, te vas no al descenso sí con la chía. No, sí, no sí te vas harto al fruta, fruta en el desayuno. Harto estoy. ¿Eh? No. Melón y frutilla. Déjense de joder. Claro. Ay, claro. Un jugo detox con palta. Cállate la no boca. Claro. Evangelizador de agua. Verdadera manteca, un no refuerzo mortal. ¿Cómo sería un desayuno tradicional? Claro. ¿Tradicional? Para mí, cafecito. Cafecito. Tostadita. Cafecito, jugo. A ver, cafecito, barra, jugo, barra, yogur. Sí, ¿ah? Hasta ahí. Hasta ahí hasta y yogur, yogur, no 0000 todo. Porque ahora es todo cero todo. No. Nada te hace nada con nada. Le estamos pidiendo hasta la ropa que no tenga gluten. Claro. No, pero es una cosa que no se puede creer. Una tostada, o dos, o está la que bien sea, sí, con, puede ser mermelada, queso. Manteca. Sí, un jamoncito, un quesito. Estamos hablando de desayunos normales, sí, gente. Sí, sí. O sea, eso es normal. ¿Qué opina nuestra nutricionista? ¿Está bien lo que está diciendo? Hablando de normal, es mucho. No, ya sé. No hay algo que sea normal o anormal según claro cada persona, pero... Por no, supuesto. Me quieren convencer de que la avena y es que la levadura la avena de cerveza... Es, déjense no, de es otra opción, pero es parte nada más. De... Ah, pero no solo la avena, comés otras cosas, el yogur con es avena. Parte de la integración, dice galletitas de avena, pero ¿sabés dónde? No. Bueno, ¿y qué más? O sea, se despertó, desayunó, no importa, lo que había en la heladera. Bien, ¿cómo seguimos? Pero vos sí te querés que te diga la verdad, la verdad. Yo, claro, ¿para qué te estoy preguntando? Abrí con un cigarro antes. ¿Antes de desayuno? ¿Querés que antes de desayuno, no, antes de desayuno. Antes de descubrirte. No. Antes de descubrirte. No, hay que cambiar ese hábito. Yo sé que está mal. Bueno, está, perfecto. Y después salgo a la calle. Pará. Me encuentro... ¿Quieren que haga humor o que diga todo lo que hago de verdad? No, de verdad. No, la verdad. La verdad. Hago así y ya te prenden un cigarro. Bien.
No estoy recomendando, no me saquen de contexto. Claro, me dicen, no, Germán Medina dice que hay que... No digo, no, cada uno se lo está diciendo lo que usted hace. Yo me fumo un cigarro. Perfecto. Después, hay veces que desayuno, de verdad, la mayoría de las veces desayuno un trago de cualquier cosa. De lo que haya. No, no alcohol, no alcohol. No, no, trago de un refresco, por ejemplo. Refresco. Dice, bueno. No, es la verdad. ¿Me van a juzgar? Está perfecto. Me piden que diga la verdad y me van a juzgar. No, no te estamos juzgando. Para nada. No me juzguen. Para nada. Después, bueno, me baño, sí, porque no soy de los que se baña de noche. A despertar, ayudar a despertarme. Exactamente. Entrar en ambiente. Me pego un baño rápido, no sé qué, y ya me voy, porque yo no me levanto con tiempo para las actividades. Claro. Gente que tiende la cama antes de irse, pero qué nivel de poca vida tenés que tener para tender tu cama antes bueno, de irse. Bueno, no juzgues a los otros entonces. Pero no está mal. ¿Eh? No juzgues a los otros. Está juzgando otros, a los demás. Claro. Está ay, no juzgues a nosotros. Ahora son todos pero, light. Claro. Son todos veganos. A los son otros. Todos, mira, se van, no, si no querés que me retiro en este no momento. Tenés no, que no, jugar. No, no, me voy no, a ir no, de acá. No, no se vaya. Me voy ay, a ir de acá. Ay, ay, el papel es esa. Mañana vienen los reyes. Me voy a llevar. Pensé que nos ibas a tirar agua, lo que faltaba. Estamos pero abriendo nuestro corazón sí. Y yo, por lo que me alimento, estoy tapando mi corazón. ¿Sí? Nos encantó. Las arterias las bueno, estoy tapando. Estas son las realidades. Esta es mi realidad. Perfecto. Cuando tengo niño, a mi hijo, ya lo habíamos hablado, le el tema de alimentación otras cosas, lo trato ¿no? de tener sí. muy a rajatabla. Claro, disciplina. Pero a mí me cuesta mucho. Me acuesto tarde, esa es la verdad, porque trabajo muchas veces de noche y es muy difícil la organización. Cuando uno vive solo, no, no me voy a poner como, pero no, cuando pero, uno vive solo, es mucho más difícil, es mucho menos divertido a cocinar y dejar y hacer una cosa sana para uno solo. Claro, ¿qué bueno. nivel de autoestima tiene que tener un ser humano para poner la mesa cuando vive solo? Claro. Te sentás y... ¡Ay, que rezás antes! ¡Ay, ojalá necesitás que mi comida... Tener ¡por favor! Déjense de joder. Estoy podrido de los tips que le mienten a la gente bueno. y que le presentan vidas. Pero ahí tenés. No, le presentan vidas que son imposibles. Cata es una persona que cocina con cosas que tenemos todos. Pero yo he visto lugares que te piden que cocines cosas que nadie tiene. Pero ahí vos lo acabas de decir. Cuando vos decís, bueno, pero yo no puedo entender cómo aquel se levanta y está corriendo a esa hora. Vos tenés dos tipos de desayuno. Uno cuando estás solo y otro cuando estás con... ¿Sabés lo que no puedo entender? No que desayunes bien. Que me hagas creer que esa vida es fantástica. Salir a correr a las 5 de la mañana significa un sacrificio. ¿Tá? No pero, me digas, ¡ay, claro. qué lindo! Pero semillas todo de chía. Sacrificio tiene recompensa. No, por alguna razón no, tiene una no, recompensa. Que es Nelly la semilla todo de chía. Sacrificio. No, no, te voy a ¿querés comer semilla de chía? Está bien, no es de él. Nelly es comer pero una milanesa napolitana a las 7 de la no mañana. No es lo único de él. No lo haces. No lo haces porque te da culpa. Claro. Porque las cosas ricas dan culpa. Claro. Terminás de comer y decís, qué vida horrible que tengo. Eso es claro. lo rico. No te lo estoy mañana recomendando. Empiezo. Pero es la verdad. No, 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 no estoy de acuerdo. Aplausos, no por favor. Se aplaudía. No, no, yo lo aplaudo ¿qué? Porque ¿por qué aplaudís? No estoy de acuerdo. Déjense de joder. Cuca, yo cuca. Dije que todos aplauden. Entonces van contra la cama. No hay cosa más rica que una carne al otro día después de un asado fría. Vos vas por 18 una pizza julio fría. Y Cuca va por Colonia. Desayunar eso. Un café, está mal, una pizza fría, está mal, café. Pero es lo más rico. Pero claro. no, ¿qué pero querés hablar? ¿De lo que está bien o de lo que es rico? Pero no es rico fumar. Perdóname. No va a ser rico fumar. No. Abrir un ojo. No, es horrible. Yo me he dormido con un cigarro. No. Y se me cae. Se me cae en el pecho. No, y se me agujerea la remera. No, no, no. No que me levanto y tengo quemado. Está haciendo mi último programa. Que me lo hagan. No, no, pero yo no vine acá a mentir. No, perfecto. Y así lo quiero. Está haciendo humor. Está haciendo humor. No, lo compro como está. El humor se hace en serio. Sigan con el programa. Claro. Perfecto. No quiero ir a ciudad. No me quiero casar. Se nos fue de las manos esto. Y eso que no hablamos del azul, ¿no? No, no. Pero algo azul en la mano tenía. Algo azul en la mano tenía. Sería. Bueno. Bueno, no, bueno, ahora sí, pongámonos serios porque les tenemos que hacer un pedido para...